Único en Latinoamérica, el Museo de Filatelia de Oaxaca cuenta parte de la historia de México y el mundo, con estampillas postales, sobres y sellos de cancelación. Uno de los principales objetivos del MUFI es, bueno, pues prácticamente preservar y difundir la importancia del timbre postal. Por ende, para nosotros creer que la preservación del timbre postal es conservar la memoria colectiva, ¿no? Para aquellas personas que le dieron una utilidad mucho más importante que la que tenemos ahora precisamente, ya que además, bueno, eso es uno de los pioneros del método de comunicación, ¿no? Mucho antes de tener dispositivos electrónicos o dispositivos, bueno, que completamente han cambiado nuestra forma de comunicarnos, ¿no? La correspondencia epistolar, obviamente, ¿no? Y como tal, para mandar una carta era necesario tener un timbre postal. Es muy importante para nosotros, bueno, tener esa memoria colectiva a través de la conservación y la difusión. Inaugurado en 1998, el MUFI cuenta con un acervo de más de 200.000 piezas que conservan la memoria filatélica a lo largo de los años. Los timbres postales también nos cuentan parte de la historia. También conocemos, bueno, pues hay timbres, emisiones postales que reflejan la identidad de cualquier país, ¿no? En este caso, bueno, podemos adentrarnos un poco más en la historia, ¿no? Aquí en el museo, por ejemplo, tenemos el primer timbre del mundo, ¿no? Que fue emitido en Inglaterra, tenemos el primer timbre de México, cartas, por ejemplo, que escribió Frida Kahlo a su doctor Leo Loesser, ¿no? Entre más documentos históricos reflejados en la filatelia. El museo también alberga muestras de arte correo, una corriente artística donde la estampilla postal es la protagonista. Es un movimiento artístico que surge en los años 60. Aquellas personas que se consideraban arte correístas tomaron el timbre postal como un elemento para generar un arte específico. Y no nada más era ocupar el timbre postal, sino además los elementos postales que derivan del timbre postal. Hablamos de los sellos, ¿no? En este caso, los sellos de cancelación. Una corriente artística en los años 60 donde trataban diferentes personas, ¿no? En el medio intentaban buscar un mensaje contra, en este caso, contra el sistema, ¿no? Entonces lo que hacían era falsificar timbres postales para, digamos, de una forma pacífica decir estamos contra el sistema, y a través de esa falsificación, una vez que si tú mandabas una carta inocentemente con un timbre falso y el agente de servicio postal no se daba cuenta, cancelaba automáticamente el sello haciéndolo pasar como real, y pues no, era falso. Entonces era una forma de irte contra el sistema, creando estampillas falsas, creando una forma de arte, ¿no? A través de collage o de ilustraciones, y era una forma muy interesante, ¿no? De cómo el elemento postal fue utilizado en esos entonces. Ubicado en el centro de la ciudad de Oaxaca, el MUFI muestra también el amor y la afición por la filatelia con exposiciones temáticas. No nada más es un museo de exhibición de estampillas postales, ¿no? Uno de los principales objetivos también del museo es generar sus propias exposiciones y exhibiciones. Entonces las exposiciones a veces son temáticas. ¿A qué se refiere? Que un filatelista de los aficionados de corazón, podríamos decirle de esta forma, les gusta tanto que hacen una colección filatélica temática. Por ejemplo, tenemos actualmente una exposición de vida marina. Entonces toda la exposición que vas a ver, todo el material es completamente filatélico, ¿no? Desde timbres postales, sobres, ¿no? Cancelaciones de primera emisión, entre más material interesante, pero todo referente a la vida marina. Entonces eso es algo muy interesante que muchos pueden observar en el MUFI, sobre todo a las nuevas generaciones.